no puedo más. Seguramente pondré un clip de este truco que me he hecho antes, que me ha salido medio, me ha salido bastante feo y quería sacarlo mejor. No exagero cuando digo que posiblemente sea la primera vez que haya probado un truco más de 200 veces. Obviamente no habré puesto todos los intentos, porque si no serían 10 minutos de vídeo solo de intentos. Que no tengo fuerza ni para mantener la cámara arriba ya. No tengo fuerzas ya. Seguramente os estaréis preguntando qué acabáis de ver, por qué un vídeo de 2 minutos o menos, o un minuto de trucos. Y la verdad es que el otro día fui al skatepark y llegué y estaba bastante engorilado y quería grabar un vídeo normal, como suelo grabar de costumbre. Pero simplemente era uno de esos días en los que a veces os digo que me apetece montar y no grabar y olvidarme de todo. Pero bueno, dije, voy a poner la cámara con el trípode, enfocar el cajón y iré tirando trucos. Solo habréis visto 4 trucos que me han salido bien, porque luego empecé a probar el 180 Ice Pick a Half Cap y os habré puesto un timelapse de todos los intentos. Ese timelapse que habéis visto, que habrá durado 15 o 20 segundos como mucho, eso es una hora. Una hora que yo he estado dándole sin parar. Acabé hecho polvo. Me ha salido uno, pero muy muy feo. Pongo el clip aquí para que veáis lo que estaba probando. Pero que no, que me ha salido mal, eso no cuenta. Y obviamente volveré al skatepark y volveré a probar ese truco hasta que me salga, pero bien. Así que nada, es como un mini edit, solo que os doy una pequeña explicación ahora de por qué. Y yo creo que, no sé, es que muchos me criticarán por subir un vídeo de un minuto o dos, que si la del partner, que si no sé qué, pero es que con un vídeo de un minuto o dos no voy a cobrar nada, así que simplemente quería subir esto. Al principio he pensado de volver al día siguiente y grabar un vídeo normal añadiendo estos trucos, pero digo, va, voy a hacer como un Milos versus Cajón, se va a llamar este vídeo o algo así. No me enrollo más, que si no llegaré a 10 minutos de hablar. Espero que os haya molado mucho este vídeo, que dejéis un buen like, que comentéis qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y adiós.